Sí. No. A ver, Galo, no ocupo, Galo. Sí, ya desconocen. Vengan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticinco, treinta y cuatro, veinticinco. Ah, 26, ahí, ahí, ahí. Son 26. Esas son 26. Pobre toro, está embarrado. Ya queda aquí el último. El último corte al cimiento.
Sí. Ah, es que es como tal con la corriente de soca, hay amontonadas. Están perezosas por lo que están calentando. Creo que por la tarde eso ya tiene trilla o eso. ¿Será que sí? De aquí le subimos aquí a la parte de la rayán, el otro tramo a la rayancito, y ahí arribita otro tramito, y finalizamos al cimiento. Nos está ayudando harto el haber tumbado esos árboles allá. Ahorita le echamos ahí una pasada con las máquinas. No puede más para casito, pues. Estas están juiciosas, no están haciendo tanto pateo, que es que empiezan a zapatear por todos lados. Ahora le subo allá la caneca, allí para la parte de la cabecera del agua. Necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad. Unas veces sí, otras veces no. Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad. Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí. Me siento como un por si acaso a tu alrededor. No quiero ser uno de los dos que tú entre comillas le estés dando el corazón. Porque no me oyes cuando quiero hablar. Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé. No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas, que lo tengan por si acaso, que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró. Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor.
¿Será el veterino? Llueva, y es que están recién sembradas. ¿Será que sí? Mira. ¿Cuál es esta? ¿Listo el gallo? ¿Te va a dar la máquina? Porque vamos por la hora de lubre, ¿no? Ah, pero es para recortarle el lazo, ¿no? Por el lado del lubre, por el lado del... Dale, de cuello. Estómago de esa piña. Y toca a tiempo. Toca a tiempo para que no se...
aquí para abajo, por la loma.